Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas nuevamente a este Para Contarlo. ¿Cómo estás, Erwin? ¿Qué tal, Marita? ¿Cómo estás? Aquí contentos de compartir otro programa más, el número 21 de este Para Contarlo en la pantalla de Unirío TV, para mostrarles hoy dos actividades que tienen que ver con la vinculación universitaria. Uno de ellos tiene que ver con una nueva exposición del arte entre libros, en esta ocasión con la artista Tatiana Álvarez. Con ella estuvimos dialogando en la Biblioteca Central de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Este es el primero de los temas. Más de 5.000 jóvenes visitaron la Universidad Nacional de Río Cuarto, provenientes de diferentes escuelas de nivel medio, que vinieron a conocer la propuesta educativa de nuestra universidad y también la cultura universitaria. Estas jornadas se denominan Jornadas de Universidad de Puertas Abiertas. Estuvimos dialogando con los familiares que acompañaron a los estudiantes y también con algunos de ellos, provenientes de diferentes localidades de la región y también de algunas provincias. Con las Jornadas Universitarias de Puertas Abiertas arrancamos esta edición 21 Para Contarlo. Me llamo Marco Tosto, soy del Colegio de la Anterior de la Merced, tengo 16 años, voy a quinto año y bueno, yo hice el taller para Ingeniería Agronómica, que sería todo lo que es la zona del campo y esas cosas. Sí, bárbaro, bárbaro. Me saqué todas las dudas, pregunté ahí bastantes cosas. Y bueno, las chicas también, las profes, no dejaron ninguna duda. Nos explicaron bien cómo era la amplitud laboral que tenía toda la carrera en sí, los años, la duración, las materias, si era difícil de llevar, larga, corta y todo, todo, todo. Está bueno tener una idea de lo que es estudiar, de lo que nos gusta, de poder decidir qué estudiar, y más si tenemos la oportunidad de venir a la universidad acá en Río Cuarto. Y el hecho de poder venir uno o dos días a sacarnos las dudas, decidir entre las carreras, es realmente una oportunidad increíble y que creo que todo el mundo debería aprovechar, ya que está la oportunidad. Rosalba Alzogaray, venimos de La Borde, es la primera vez que ingresamos a la universidad de acá de Río Cuarto. Vinimos a traer a nuestra hija, es la primera y bueno, ella también es la primera vez que ingresó y pareció una cosa gigantesca y la verdad que cayó muy bien. Es muy atractivo y todas las posibilidades que te dan en el estudio, la verdad que es lo que te inspira a empezar. Nosotros somos un matrimonio con dos hijos, Sofía 17, Felipe 7. Ambos tenemos estudio terciario y Sofía, ella apunta a más, nuestra hija. Entonces, le damos esta oportunidad que está buenísima, que es gratuita también,
y bueno, por eso mismo la acompañamos a nosotros también conocer el lugar donde ella va a estar estudiando y bueno, bienvenido sea la carrera universitaria. Muy agradecido porque nos han recibido ni bien ingresamos, fue buena la atención, las propuestas que tienen y esto de poder recorrer las aulas, las galerías y poder ver la forma de que trabajan, la verdad que está muy buena. Nos vamos muy contentos y bueno, y vamos a promocionar. Yo soy Carlos Arce, soy de Puerto Madryn, Chubut, al sur. He venido acá a Río Cuarto a conocer lo que es la universidad, porque mi hija tiene intenciones de estudiar la carrera de pedagogía. Esto se armó justo con un pequeño momento que yo tengo vacaciones, justo fueron 10 días que me quedaron del año pasado, y bueno, vinimos a conocer. Justo dio la casualidad que estaba, digamos, la universidad abierta, nos quedamos un par de días más para que ella se inscriba y conozca cómo es la dinámica de la universidad. Y bueno, tratando de acompañar, digamos, estos son momentos importantes en el transcurso de su vida. Empezando por la ciudad, una ciudad muy grande, linda, lindo clima, mucha juventud, mucha gente, amplia, hay lugares que no conozco y todavía me gustaría conocer, digamos, lo que es la universidad también, allá en el sur son todas universidades más chicas, más pequeñas, esto la verdad que son como 4 o 5 universidades de pero que son allá en Chubut, Puerto Madryn, que son chiquitas, digamos. Me impresiona, digamos. Y después, bueno, pasando el tiempo, mirando, mucha juventud, mucha alegría, mucha dinamismo, digamos. La verdad que es lindo ver, así después de esta pandemia que pasó, digamos, ver tanta gente junta, ¿viste? La verdad que te pone bien. Creo que es muy importante por el grado de apertura social que tiene, digamos. Digamos, yo trabajo en una empresa privada, ¿viste? Hoy a nosotros nos está afectando mucho el impuesto a las ganancias. ¿No? Pero al llegar acá y ver una universidad libre con los impuestos que uno paga, digamos, de su sueldo, la verdad que se cambia un poquito la cabeza y se piensa más en lo capaz que nosotros estamos muy encerrados en nuestro lugar, digamos, pero ver otras cosas te hace pensar un poquito las cosas, ¿viste? Me llamo Lucila y vengo del Colegio Santa Eufrasia. Participé en el taller de abogacía y a mí personalmente me gustó la experiencia y bueno, mis compañeros me sacaron dudas ya que ellos le preguntaron al profesor las dudas que teníamos. Yo a la uni la conocía porque mamá trabaja acá, pero me parece una oportunidad muy linda para las personas que no conocían la uni o que no estaban muy orientados en qué estudiar.
más de 5.000 jóvenes del nivel secundario poblaron nuestra universidad en las jornadas de Puertas Abiertas. Este evento que se hace todos los años para dar a conocer las propuestas y la cultura universitaria. Conversamos con personas de distintas localidades que visitaron nuestra universidad. Soy María Estela Dubois, vengo de Puerto Madryn, Chubut, y nos encontramos acá acompañando a mi hija, que en estos momentos está cursando psicopedagogía. Le interesó y le interesó la zona, así que por ese motivo estamos acá. Yo lo que espero es que se pueda recibir, que se sienta cómoda, que supere sus expectativas o no sé, la verdad que mientras que ella sea feliz, yo soy feliz, la acompaño al lado. Y ojalá, pueda terminar, ¿viste? Porque no sabemos qué es lo que puede suceder de acá en adelante, pero no, la verdad que es un acompañamiento de toda la familia para que el propósito que ella se proponga de acá en adelante. Yo soy Pablo Funes, vengo de la Escuela San Buenaventura. Y yo vine originalmente por la carrera de computación, específicamente en analista de computación. Me pareció una carrera interesante, la verdad, y yo tenía ciertas expectativas, las cumplí, es más, creo que sobrepasaron esas expectativas. Y creo que yo tengo una decisión firme, a lo mejor a corto plazo sí, pero sé que quiero estudiar eso y sé que me gusta eso, así que me gustaría seguirlo. Y en opinión a la universidad me parece, por lo menos el departamento de computación, lo que he estado viendo, se ve que la universidad demuestra interés y está presente con los alumnos para ayudarlos en este proceso de aprendizaje. Nos permite trabajar con los futuros estudiantes, poder invitarlos a participar en las distintas actividades que cada facultad tiene organizada, que ellos puedan recorrer y ver lo que es la universidad, lo que ofrece cada una de las facultades en cuanto a las carreras, a sus ofertas académicas. Así que, sin duda, es una instancia muy importante, nos parece, para mostrar la universidad, para que los chicos tengan la oportunidad de convencerse de qué puede hacer dentro de la Universidad de Río Cuarto, que a veces no es la carrera que ellos piensan solamente la única oferta y que pueden generarse otras expectativas y otras propuestas interesantes. Así que creo que eso es lo más importante. La ventaja, sin duda, Río Cuarto tiene esa posibilidad. Tenemos un campus donde las actividades que desarrollan los estudiantes están todas acá adentro. Y después, bueno, también tienen sus actividades, por supuesto, culturales, recreativas, dentro del ámbito de la ciudad de Río Cuarto. Pero bueno, todo próximo, sin duda, creo que es una ventaja. Y por supuesto quienes vienen de localidades vecinas, la posibilidad también de estar cerca para poder trasladarse. Juárez, vengo del Instituto Superior Jerónimo de Cabrera, de General Cabrera. Bien, ¿qué miedos o expectativas tenés con respecto al ingreso a la universidad? No sé, me gustaría conocer todo de la universidad y toda su propuesta educativa. Me encantó y me enamoré de la biblioteca. ¿Qué le ves? ¿Qué es lo que te llama la atención de la biblioteca? Lo grande que es y la variedad que hay. Con respecto a la JUPA, ¿qué carreras has venido a ver? ¿Has tenido algún taller? Sí, ahora estoy en energías renovables y esta mañana estoy en ciencias jurídicas. Estamos muy contentos porque son muchos estudiantes nuevos de diferentes carreras.
eso hace que la UNI crezca en todos los sentidos, en cantidad de estudiantes, en cantidad de ideas, de participación. Yo les diría que elijan una carrera que los haga, además de pensar en el futuro laboral, que los haga felices, porque eso es lo más importante. Después, el hecho de tener mayor o menor salida laboral, por ahí ya depende de cada carrera, pero que los haga felices, que les guste lo que hagan, que les guste la carrera, porque si no se hace muy difícil. Así que eso, que también participen, que la universidad tiene un montón de oportunidades de actividades para hacer, tanto académicas como culturales, artísticas. Así que eso, que participen y que construyan entre todos la uni del futuro, porque no todos estamos toda la vida acá. Universidad Nacional de Río Cuarto, nuestra casa de estudios, universidad pública, libre y gratuita. El ciclo Arte entre Libros convoca a artistas locales para exponer sus obras en la Biblioteca Juan Filloy del campus universitario. La artista Tatiana Álvarez presentó su muestra Naturaleza y Fuente Inagotable, en la cual plantas y animales se expresan en cartón. Yo soy Tatiana Álvarez. Lo que puedo decir de mí es que siempre me gusta dibujar, pintar, desde que era muy chiquita. Todo esto que estoy exponiendo ahora es parte de un proceso que empezó ya hace muchos años, ya hace un tiempo en que me empezó a interesar todo el tema de la naturaleza, plantas, animales. Estoy haciendo un estudio de taxonomía de animales y plantas. Voy eligiendo las especies que más me van interesando y con eso voy armando. También todo el tema de lo que tiene que ver con la ecología me interesa mucho y por eso también en parte el material que utilizo. ¿Cómo llegué al cartón? Porque yo, como te decía que ya hacía mucho que pintaba, ya me empecé como a cansar del marco cuadrado de las hojas, de los bastidores. Entonces empecé a investigar con qué otros materiales podría ir logrando otras cosas distintas. Y bueno, y ahí me empecé a acercar al cartón. Todavía no trabajaba ahí en ese momento con el tema de la naturaleza, pero ya después sí. Y bueno, últimamente cuando empecé a ver ahí en internet todas las fotos de animales y plantas y ver los detalles, los colores, hay como que ahí también, y la posibilidad de poder investigar todo lo que hay, porque este proceso que estoy haciendo un tiempo atrás no podría haberlo hecho, porque ¿dónde saco tantas imágenes si no? Entonces bueno, en base a eso y voy eligiendo todo lo que me interesa porque está en extinción o porque tiene alguna característica muy particular. Por eso he estado estudiando muchos animales que son únicos y plantas que son únicas, que hay en un solo lugar en la Tierra. Hago es darle otra capa, recortar las figuras y armarlas, volver a pegarlos sobre otros cartones para darle volumen a la figura, y después en base a eso voy buscando cartones hasta que voy encontrando los del tamaño adecuado, la forma adecuada, y voy trabajando con unos soportes, hecho con unos cuadraditos soportes, y de acuerdo a la distancia que le quiera hacer es el tamaño que va a tener el soporte.
colores, el cartón tiene un efecto especial porque no es lo mismo trabajarlo sobre una superficie blanca. El cartón ya como que le da una tonalidad. Y bueno, yo trabajo con a partir de una paleta muy limitada de colores. No trabajo con muchos colores. Entonces, a partir de esos colores, amarillo, rojo, azul, algunos verdes, algunos violetas, a partir de esos colores, naranja, a partir de esos colores voy mezclando todo. Con el arte y desde que me acuerdo casi, pero ya formalmente, digamos, empecé en los talleres de la escuela de Libero Pierini, 6 años debo haber tenido, era muy chiquita. Sí, sí, es algo que he hecho toda mi vida, dibujar y pintar, desde siempre. Lo que pasa es que el arte es comunicación, el arte es comunicación, el arte es transmitir es como es un lenguaje, es como hablar. Entonces a partir de las ideas, las formas que yo voy creando, que a veces no sé ni yo, después, así es cierto, todo lo que estoy haciendo, pero cada uno lo va como leyendo, entonces ese es un lindo momento. El proceso creativo es un proceso en soledad. Pero después está la parte de compartirlo, y entonces los otros van viendo por ahí cosas que uno ni se imaginó ni vio. Y hay algunos artistas también, y muchas veces se trabaja con mensajes que tocan la fibra íntima de toda la humanidad, temas que tienen que ver con toda la humanidad, todo el ser humano. El arte es comunicación. De esta manera finalizamos la edición número 21 del Para Contarlo, que frecuentemente estamos en la pantalla de Unirío TV. Nos encontramos la próxima, Marita, para compartir más actividades relacionadas a la vinculación universitaria. Así es, hasta la próxima semana.